girlfriend once. She kept trying to get me to read Carlos Castaneda. Shamans have been using them for centuries to gain entrance to the spirit world. I think you've been reading too much Carlos Castaneda. I believe that Emily Rose was a hypersensitive, a person with an unusual connection to what Carlos Castaneda called the separate reality. Su papá era un individuo, un tipo delgado, uno más, no muy alto, usaba lentes y bueno, y él era un hombre respetable en Cajamarca, pues, porque era relojero. A la prima, como la que se criaron juntos, como hermanos, como no, muy, hemos ido, fuimos amigas. Solamente con los amigos que conversaba, dice que les contaba historietas. Arana Castañeda es su apellido verdadero. Era un muchacho inquieto, tenía mucha creatividad, porque cuando nos juntábamos así a hablar, a conversar, él rápido se inventaba cualquier cosa y comenzaba a narrarnos como si fuera un escrito. Primero estudió en Lima, ¿cierto? Luego de ahí se fue a Estados Unidos y se graduó de antropólogo. Y ahí fue donde vino su parte de su tesis, ir a estudiar a Don Juan en toda la brujería de México. Yo lo que recuerdo de esa fecha es que ella llamó a mi mamá. Ajá, después que murió Carlos. Le dijo, mira mamá, se murió Carlos, yo voy a estar de viaje por el desierto de Sonora o qué sé yo en dónde, creo que era del desierto de Sonora, en trabajo de investigación, y no voy a ser localizable por un largo tiempo, no te preocupes.